Dios. Papá. Vamos, papá, papá, papá. Mierda. Por favor. Por favor. En esa vaina. He estado en su red. ¿Red? ¿Qué red? Esta. La colmena de los cojones. Está toda conectada. La gente a la que han metido en las vainas. Podía sentirla. Los locos no murieron, James. Sí, lo imaginábamos. Kate. Tu madre. ¿Qué pasa con ella? Está viva. Y no está con los demás. No la han metido en una vaina. ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas. No está lejos. Llévame allí. Espera. ¡Eh! ¡Tengo un plan! Para que conste, yo no sabía nada de nada. ¡Venga, agarrad un cable! ¡Fuego! ¡Oh, mierda! ¡No se para! ¡No se para! ¡Eh! ¡Se ha parado! Con que no podíamos volar, ¿eh? Sí. Pero escuchad. Antes de atacar la otra colmena, habría que conseguir refuerzos. Vamos a ir a por ella. ¡Ahora! Papá, es su madre. Ese cementerio es dos veces más grande que este. Has estado en su situación. ¿Esperaste refuerzos? ¡Mierda! Esta presa alimentaba las últimas fábricas de la CGO. Vine antes de que se desplomara. Una misión de extracción. Docenas de guías se quedaron dentro. Bueno, ¿y cómo lo sacaste? No lo saqué. Desde aquí no se puede ver el cementerio. Está al otro lado de la presa. Vamos. ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie. Representan las cuatro fuentes de energía. Agua, aire, sol y gas. ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella. Caray, qué antigua. Pero si ya no queda casi nada de esa época. Bueno, algo queda por ahí. Hace algún tiempo intenté averiguar cuántos cementerios Locust había. La respuesta fue un clasificado como obvio. Eran docenas. Puede que centenares. No estarán todos infestados, ¿verdad? Bueno, de un modo u otro vamos a averiguarlo. Esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa. Mierda, una llamarada y viene a toda leche. ¡Pues a moverse! Ah, ¡demasiado tarde! ¡La llamarada está aquí! Hay que llegar a la torre. Ahí podremos refugiarnos. ¡El enjambre! ¡Delante! ¡También! ¡Y adiós! ¡Uf!
¡La llamarada está empeorando! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡No paréis! ¿Me ayudáis con esto? ¡Mierda! ¡El muro tormenta! ¡Oh, mierda! ¡Que no os toquen! ¡Venga, todos! ¡Adentro! ¡La torre se cae! ¿Estáis todos bien? Sí, eso creo. El muro tormenta ha pasado. Pero a ver cómo subimos ahora. Hay otra torre de servicio delante. ¡Seguidme! ¿Es cosa mía o el planeta entero está tratando de matarnos? No, no es cosa tuya.
La CGO culpaba el mal tiempo de los agujeros en la corteza planetaria. Y antes eran las manchas solares, y luego la distorsión atmosférica. Vaya usted a saber. Papá, ha caído uno de los pájaros de Jin. Igual queda algo útil. Esto nunca sobra. ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Ostras! No creo que haya venido nadie desde la guerra. ¿Ni siquiera para recoger los cuerpos? Después de la guerra, no pensábamos en los muertos. Bastante teníamos con los vivos. Vamos, por aquí. ¡Sea que se vuelva a su agujero! ¡Grandullón ha caído! ¿Grandullón? ¡Si era como un portaaviones ambulante! Sí, vamos. Con que ahí es a donde vamos, ¿eh? Ojalá haya ascensor. Marcus. ¿Vienes? Cuando estuviste aquí con la CGO, ¿qué pasó? Esta presa alimentaba las últimas fábricas de la CGO.
Vine antes de que se desplomara. Una misión de extracción. Docenas de guías se quedaron dentro. Bueno, ¿y cómo lo sacaste? No lo saqué. Las llamaradas le han dado lo suyo a esta presa. Vale, vamos a buscar el ascensor de mantenimiento. Será la forma más rápida de subir. Hablas como si conocieses esto. Los forasteros viven de las baterías viejas. He saqueado algunas centrales eléctricas de la CGO. ¡Eh, el ascensor! ¡Qué sorpresa! No tiene electricidad. Si cargamos el circuito principal, se activará la energía auxiliar. Solo necesitamos una turbina funcional y un modo de hacerla girar. Igual la última aún funciona. La presa está vacía, pero tal vez el viento pueda moverla. Pues vamos. Nuestra turbina, pero está bloqueada. Seguro que por eso se salvó. ¿Por qué está bloqueada la turbina? Mirad esto. El enjambre lo ha llenado de moco. Va a haber que cortarlo. El viento la mueve. Esto marcha. Volvamos al ascensor. No puede ser. El ascensor sigue sin tener electricidad. Los viejos circuitos no habrán aguantado la sobrecarga. Hay que reconfigurarlos. Lo que significa separarse. ¿Qué equipo prefieres? ¿Generadores o plataforma de operaciones? Tú decides, James. ¿Qué tal si mi padre y yo vamos a la plataforma? Vosotros a los generadores. Kate, ¿qué quieres que hagamos aquí arriba? De momento cubrirnos mientras activamos el primer grupo de generadores. ¿Qué pinta tienen los generadores? Pues de generadores gigantes. ¡Ah! ¡Buena idea! ¡Claro que sí!
mira lo que he encontrado. ¡Lo he encontrado! ¡Voy a cerrar! ¡Muy bien! ¡A por los generadores! ¡Gracias! ¡Ahora cúbrenos! ¡Os ha tocado el lado fácil! ¡Lo que necesitaba! ¡Mierda, una torreta! ¡Destruidla! ¡Voy a cerrarlo! Muy bien, a por los generadores. ¿Entendido? ¡Están volviéndose más fuertes! Agruparse. Pues me parece que hay luz. Pues que siga soplando el viento. No tendremos problemas con eso. Ah, por fin el ascensor tiene corriente. Vamos. Próxima parada, la cima de la presa. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. ¡Ay, Dios! Venga, tío, venga ya. Esto no está bien. Desde aquí, vamos andando. Bien, hay que buscar otra forma de subir. Sí, y eso significa que tenemos que salir. Ah, claro. Seguro que el tiempo acompaña. Por cierto, era un sarcasmo. Si vamos a salir, este parece el sitio idóneo. La puerta tiene dos cierres y dos interruptores. ¡Necesito ayuda! Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? ¡Vamos a tener que pararla para pasar! ¡Vamos, tíos!
coser y cantar. Me alegro, porque hay que repetirlo. ¡Más drones! ¡Momento para esto! ¡Regresa a tu nido! Vale, han caído. Vale, vamos a buscar la salida. Bueno, seguimos avanzando. Cada vez queda menos, ¿no? ¡Vamos hacia arriba! Llegaremos aunque nos cueste la vida. ¡Eh! ¿Sabes lo que digo? Parece que hay que salir de nuevo. Excelente. Coge del otro lado. Esto bastará. ¡Qué mierda! ¿Y la turbina? ¿Qué pasa con ella? ¿Podemos usarla? ¿Cómo hacen los críos con los molinos de viento? No. No sé. Observad. Allá vamos. ¡Es de locos! Tu novia es muy especialita. ¡Ay, mierda! ¡Atrás, atrás! ¡Papá, vete! Seguid vosotros, ya nos veremos.